La continuación de nuestro domingo familiar en este día medio lluvioso que da sancocho por todas partes y tranquilidad en su casa. O sea que nadie tiene excusa de que tengo reunión, que tengo no sé qué en casa. Toque de queda esta tarde en vivo desde este canal católico de la familia. Bueno, y aquí están, ya la presentaron. Estas, las tres monjas superpoderosas. Aquí están. Quien te escucha dice que eso es verdad. Pero es verdad, es verdad. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenida. Ay, gracias. Igual, igual nosotras también. Agradecidas, ¿verdad? De que nos brinde este espacio, ¿verdad? Y a todo esto, los que nos ven y los que nos escuchan. Claro, es que 800 años son muchos años. Muchísimos años. 8 siglos. Siglo de historia, de carisma, de espiritualidad, de experiencia mercedaria. Qué bueno, qué bueno. Han tenido esta semana, el sábado pasado, han tenido esa hermosa experiencia. Cuéntenos un poquito cómo les fue. Sí, ayer, así como hoy estamos celebrando un domingo familiar, ayer celebramos, digamos que un sábado familiar mercedario, porque toda la familia mercedaria aquí en el país, dirigida, bueno, pues en especial por la Orden de la Merced, porque la Orden de la Merced son los que están celebrando los 8 siglos de presencia mercedaria, de fundación. Y junto a la Orden de la Merced también toda la familia mercedaria. Pero mira, digamos, Mari Carmen, tan las ramas del tronco que hemos ido surgiendo a lo largo de los siglos, ¿verdad? Entonces nos juntamos, nos reunimos ayer en el Santo Cerro, a ahí los estamos pies viendo imágenes de la Virgen de las Mercedes. Sí. Y sí. Manuel, de verdad, fue algo increíble. Y cuando habla Mari Carmen de esa familia mercedaria, estamos hablando de 5 congregaciones. Estamos hablando de la Orden de la Merced, que son los mercedarios. Se está hablando también de las religiosas, que vienen también de esa orden. Viene la Fraternidad del Santísimo Sacramento, los mercedarios de la Eucaristía, los mercedarios descalzos y nosotras, las hermanas mercedarias de la Caridad, fundada por el Beato Padre Segrí, Juan Nepomuceno Segrí Moreno. Qué bueno. Que tenemos una presencia en este país de ¿cuántos años ya? 108. 108 años. Sí, 108 estamos aquí. En República Dominicana. Mire qué belleza, la gente con su sombrilla. Fue impresionante. Subiendo. Y, sí, y además, había que ver cómo ellos llamaban de víspera, ¿va a haber actividad o no va? Pero nosotros, aunque con aguacero, vamos a ir. Claro. Y fue increíble, miren, ya todo el mundo con su sombrilla, hizo un sol radiante, ¿verdad, Mari Carmen? Radiante, el tiempo se portó espectacular. Si hubiera sido el día de hoy, pues no sabemos qué hubiera sucedido. Pues igual la gente sube, pues porque también, cuando sí, porque hay desafío como pasó en la actividad que tuvimos la semana pasada. Además que la Virgen de la Merced atrae. Estamos también en septiembre, que es el mes de la Virgen de la Merced, y la verdad que acudió muchísima gente, todos los que bebemos, digamos que de la fuente del carisma mercedario, y allá estuvimos representados, yo creo que la mayoría de los que pues, somos mercedarios mercedarias. Y sobre todo la presencia de los laicos, fue impresionante, ¿no? Creo que todas las congregaciones ya tenemos experiencias de misión compartidas con los laicos. Y fue interesante, Padre Manuel, que lo primero que se hizo fue 5 paradas. Y 5 paradas explicando el logo del año jubilar de los mercedarios. Es impresionante ver cómo ese, el primer signo, el primer elemento es el 8. Y si nosotros miramos esta imagen, el 8 está abierto, es un número abierto. Y si uno se percata bien, 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 hay como unas llamas. Son 4 llamas que representa también el escudo. El escudo. Hay esas 4 llamitas. Y es curioso ver ya el último, como ese brote con esa hoja verde, que es como el origen de la orden. Vemos también la cruz que representa la centralidad, el modelo de toda la familia mercedaria, que es Cristo Redentor. Y vemos al lado del 8 como 2 eslabones, como encadenado, ¿no? Que todas esas cadenas que oprimen, que solamente la redención es que libera. Y es curioso que no podemos dejar esta espiritualidad
no puede dejar a la Madre de la Merced. Hay como tres colores, hay un tricolor abajo que está rojo, naranja y amarillo. Esto representa la presencia de María de la Merced en esta experiencia de la espiritualidad mercedaria. Qué bueno. Háblame un poquito de los orígenes. Yo sé que hace día de eso, 800 años, pero de esos orígenes históricos de esta experiencia de la Merced, ¿cómo fue? Pues sabemos, ¿verdad?, que como también a nuestra experiencia como congregación, la inspiración fue la Virgen de la Mercedes. Y también a San Pedro Nolasco fue la Virgen de la Mercedes que se le apareció. Y es curioso, dicen, ¿verdad?, algunos de los expertos, los historiadores de la orden, que puede ser el 1 o el 2 de agosto del... casi del 1218. Pero ya el 10 de agosto fue la fundación. Impresionante, ¿verdad? Sí. Cómo desde el principio el Señor va llamando, va inspirando a hombres y mujeres y rápidamente dan respuesta. Uh-huh. Después de 8 días, pues, fue la fundación de la Orden La Merced. El 10 de agosto de 1218. Y llegar hasta hoy ya es la mejor victoria. Porque ¿cuántos se han quedado en 800 años extintos en el camino, ¿verdad? Y el Señor sigue dando este soporte. Y yo quisiera que nos fijáramos ahora en la vida de ustedes, que eso es lo que mueve. Dígame, peruana, dígame desde allá, desde Perú, su experiencia. ¿Y usted pensó que iba a ser religiosa desde el principio o le andaba huyendo a las monjas? No. Pensaba. Bueno, cuando uno, yo siempre tenía esa espiritualidad cercana con mi mamá, ¿no? Me gustaba siempre las cosas de Dios y no tenía ningún... O sea, fue nací y luego ya estudié en el Colegio de las Hermanas Mercedarias. Y le echaron las redes ahí. Sí. ¿No? Cuando iba hablando lo de la Orden de la Merced, es interesante cómo Dios da el carisma a personas determinadas y siempre surge un momento histórico, ¿no?, en la cual se cogía pues a los cristianos para esclavizarlos y llevarlos a las costas de África. Y cómo frente a esa realidad, San Pedro Nolasco pudo responder y escuchar esos gritos de esclavitud, ¿no? Pero el carisma mercedario es un carisma actual, porque ahora hay nuevas esclavitudes y cosas que son nuevas formas que nos cuestionan y claman al cielo, ¿no? Y sobre todo ahora preocupa mucho la trata de personas, de niños, de adolescentes, y cómo pues nuestra congregación de Hermana Mercedaria de la Caridad responde a esos nuevos gritos, ¿no? Lo importante es que haya tantos jóvenes, niños, personas, ¿no?, que quieran responder también, laicos, que quieran adherirse al carisma, ¿no? Qué bueno. Invitarles a todos. Y seguir liberando gente, ¿sí?, y pagar por su libertad, ¿verdad? Qué interesante. ¿Y ustedes? ¿Usted, Madre Priora? La priora es la que está al lado. Pero ella es interesante. Ella es, ¿verdad?, Mercedaria de la Caridad. Ajá. Y a nivel de provincia, de gobierno, ella es encargada de la pastoral de la salud y geriatría. Ajá. Y entonces, pues, creo que ella también quiere compartir un poco, ¿verdad?, la experiencia que estamos llevando con el leprocomio. Claro, claro que sí. El leprocomio es nuestro. Claro que sí. Y el Padre Villini también, que hay que abrirlo. Padre Villini también. Sí. Pronto. Dígame usted. Bueno, yo aunque soy de origen español, soy del País Vasco, llevo 40 años que llegué a este país, o sea que ya conozco bastante de la realidad de aquí. Dominicana, así que no me pueden ocultar nada. No, estábamos ahora mismo preocupadas, sí, por el Hospital Padre Villini, porque realmente no sabemos nada cómo se están desarrollando las cosas. Nosotras llevamos trabajando dentro del hospital desde que llegamos al país, 110 años que llegamos al país y nuestra primera comunidad fue el Hospital Padre Villini. Y es la primera vez en estos 110 años que salimos del hospital. En ninguna remodelación las hermanas han tenido que salir. Entonces estamos preocupadas no solamente por la salida de las hermanas, que es igual o menos importante, sino que estamos preocupadas porque no sabemos qué va a ser del hospital que tanto beneficia a la gente pobre de este país. No tenemos casi noticias, sí, de lo que se está haciendo sabemos un poquito, pero del futuro del hospital.
Se hablan muchas cosas, pero las autoridades tampoco son claras al respecto. Suponemos que están haciendo el diagnóstico del subsuelo a través de los aparatos geofísicos y de ahí verán cuán grave es la situación que nos dijeron que era. Y a partir de ahí supongo o suponemos que comenzarán la remodelación del hospital, porque es lo que queremos, ¿no? Que remodelen y que vuelva a ser hospital, seguro. Porque, y gratuito. Y gratuito, lógicamente, es el hospital de los pobres. De verdad que hay que decirlo, o sea, porque nos ha pasado. Una cosa es lo que se diga y otra cosa es el día a día. Hemos mandado enfermos y como ahora está cerrado el Padre Villini, que era el único sitio donde lo podíamos mandar y no tenían que pagar y no tenían que decirle que si tiene seguro, que si soy de este o de aquel, ni rebotes. Pues ahora cuando le hemos mandado a otros hospitales que le han costado a este Estado dominicano muchísimo dinero, como el Darío Contreras, como los otros, entonces siempre están preguntando que si tiene seguro, que si no sé qué, que llévalo a tal sitio, y en el interín pues mucha gente pierde la vida. Por eso es tan importante que este y otros más pues puedan ser abiertos. Y por eso creo, yo pienso que sí, porque eso es un patrimonio. Por más que digan que está en la zona colonial, que si van hacia un hotel, que si no sé qué, no creo que puedan inventar con eso porque es un hospital, bueno, y que esa experiencia de los que se dializan, que vienen de todas partes, y todo ese sistema, háblame un poquito de cómo ustedes han tenido eso organizado para suplirle a las personas que vienen de Elías Piña, que vienen de Montecristi, que vienen de todas partes, aquí a los servicios. Ahora mismo eso no se ha tocado, porque todo esto de hemodiálisis está al frente. Sigue funcionando. Sigue funcionando. Okay. Y también se activó una emergencia. Sigue funcionando hemodiálisis, sigue funcionando. Pero lo que usted dice, ¿verdad? A nivel de estos pacientes que tocan a la puerta, ¿dónde van? Ellos más o menos nosotros, aunque vemos que quizás nos falta un poquito más de información, sí hemos tenido muchas reuniones con las autoridades y ellos dicen que lo están trabajando, que están enviando, que están en eso, ¿no? Y entonces repartieron varios hospitales a estos pacientes, pero sí nosotros estamos muy preocupadas sobre ya el futuro, ¿no? Ya un futuro presente, ¿qué va a pasar con el Hospital Padre Villini? ¿Qué va a pasar con estas situaciones, estos escenarios, estas personas vulnerables que tocan a las puertas del hospital? Sí. Lo que pensamos, y así se lo hemos hecho saber a todas las autoridades que en algún momento hemos tenido contacto, el error histórico que no se lo va a perdonar este pueblo nunca a los gobiernos o al gobierno que tuvo que ver con sacar las monjas de los hospitales, eso ha quedado, mire, en ese sello, porque fue un error grande. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo hacer un trabajo porque me pagan que hacerlo porque tengo vocación. Y eso ha quedado demostrado con creces. Y vamos a hablar del leprocomio, que es la otra obra, y vamos a empezar ahora temprano. Tenemos una campaña ya. Arrancamos ahora con esta campaña. Dígame, ¿por qué vamos a hacer esta campaña? ¿Cuál es la necesidad del leprocomio en Nigua? ¿Que tienen cuántos años ya? Bueno, el leprocomio de Nigua está... Nosotros estamos trabajando en el leprocomio de Nigua, que es el único leprocomio del país desde el año 1923. Es decir, vamos a hacer casi el centenario de servicio a los enfermos de lepra o de Hansen, ¿verdad? El leprocomio en el ciclón del 79, que estaba cerca de las costas ahí de Nigua, se quedó totalmente destruido. Entonces, el gobierno de Antonio Guzmán construyó el nuevo leprocomio un poquito más retiradito ahí mismo, pero la estructura fue tan mal edificada que toda la estructura está muy, muy dañada, muy dañada. Hasta el punto de que las hermanas se tuvieron que mudar también de ahí, buscar otro lugar. Y los enfermos, al ser más numerosos, se han hecho todos los, digamos, las obras de remodelación, no, los parches que se han podido hacer para tapar la cantidad de grietas que tiene la estructura. Vemos que las grietas no resuelven el problema, porque cuando llueve, pues se moja más adentro que afuera. Entonces, hace años que hicimos un proyecto y lo presentamos al gobierno, pero el gobierno no tiene ningún interés
ningún interés en hacer ningún leprocomio. Es más, no, ellos dicen, nos han dicho por activa y por pasiva que no lo ven necesario, que esos enfermos pueden ser tratados a nivel ambulatorio. Sabemos que la enfermedad en su primera fase puede ser tratada a nivel ambulatorio, pero ¿qué se hace con estos enfermos de años que tienen secuelas físicas, muchos de los cuales no los quieren ni en su familia? Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de enfermos? Que están no solamente ahí en Nigua, leprocomio, también están en el pueblo y también están en otras partes del país que nos han traído también pacientes de allá. Yo pensaba como que estaba disminuyendo y como no se hablaba de lepra, solamente en la Biblia, que gracias a Dios Jesús curó esos leprosos y nos recordamos de que existen leprosos cada vez que se lee ese evangelio, yo pensaba que no había tantos leprosos. ¿Cuál es la experiencia? Siguen habiendo casos de lepra todos los años, no solamente en este país, sino en todos los países, hasta en Estados Unidos. Hace 4 años asistí a un congreso internacional en Roma sobre la enfermedad de Hansen, que es como le quieren que se le llame, y allá nos dieron estadísticas sobre la situación a nivel mundial. Es verdad que la lepra, si se diagnostica en las primeras fases, con un buen tratamiento y un buen seguimiento, puede curarse. Pero también hay muchas personas que no acuden a tiempo al médico. Y entonces eso se van deteriorando poco a poco. ¿Se puede detectar a tiempo? Sí, uno conoce los síntomas, más o menos de la lepra y va al dermatólogo y el dermatólogo lo diagnostica, se puede tratar. E incluso con un tratamiento que es un poquito largo, se puede erradicar la enfermedad después de mucho tiempo de tratamiento. Pero lo que decimos, o sea, hay mucha gente que no acude porque hay muchas manchas que son parecidas. Conocimos ahí mismo en el congreso personas de otros países que acudieron al médico por manchas parecidas a lo que son las manchas de la lepra, les diagnosticaron otras cosas y ya después de mucho tiempo descubrieron que era Hansen. ¿Qué queremos decir? Todos los años, si uno va a dermatología, se van diagnosticando enfermos. No sé si en qué cantidad, no sé las estadísticas. No solamente pero en hay. Este país, sí, incluso en los países de primer mundo, sí, como sí, dicen. Sí, de primer mundo también. Por eso entonces nosotros necesitamos la ayuda de la gente a través de donación de blog. Sí, queremos. Se necesita esta campaña del blog. Usted puede donar blog para que se pueda ir reparando el leprocomio, la verja, también el comedor. El comedor, ahora mismo también estamos pidiendo mucha ayuda. Uh-huh. Tenemos ya un equipo, el monseñor Masaya de Baní también tiene un equipo, también colaborando, la Embajada de Japón. Pero es un terreno tan grande que solo necesita. No podemos. Necesitamos. De momento, para que no se lleve lo poco que consiga, hay que terminar la verja, que son 5.000 bloques. La pena, lamentablemente hay que decirlo, no hemos podido sacar nada del gobierno, nada en estos años, y hemos tenido que recurrir a organismos internacionales, a personas particulares, para que podamos reconstruir, para que nuestros enfermos tengan, por lo menos, dignamente un lugar donde estar con dignidad y también a poder recibir a otros que sabemos que están por ahí. Que están que ahora en no el los pueblo. Podemos recibir como por el deterioro que tiene la estructura física. Pues entonces, miren, ahí están nuestros teléfonos. Yo tengo muchos amigos, y ustedes también, que fabrican blog, que tienen ferretería, gente de buena voluntad que puede donar. Mire, no tiene que ser, son 5.000 blogs, pero si lo dividimos entre todos, cuando viene a ver a usted lo que le tocan son 10 blogs por familia. Claro 10 sí. blogs, 15 blogs. O quién cemento, sabe. O si quiere dar algo también. Cemento y varilla. Cemento, también, varilla. Cemento y varilla. Sí, mire, llámenos ahora, mírelo ahí, 809-685-4100. Ya aquí Ramona están haciendo su colecta, Papín, y también para ver si nosotros levantamos aquí con la gente, los técnicos unos cuantos bloques, no salen ilesos. Déjeme decirle, padre, consideramos importante hacer la verja perimetral porque hemos tenido la experiencia de
de que los enfermos, igual el personal, han ido sembrando cosas y entran y los roban todo. O sea, que se lo, entonces, que le, sí, sí, es un problema. Para poder tener algo dentro, porque tenemos un terreno un poquito amplio, poder hacer algo que los enfermos también puedan emplearse en cosas de agricultura y tal. Ellos participan. Un poquito de seguridad, participan, sí, también. Hemos tenido crianza de conejos y de gallinas y algo de agricultura, donde los mismos enfermos y el personal han podido tomar parte. Pero entonces, si la gente entra de noche y se lo lleva... De noche y de día, de noche y de día. Necesitamos un poquito de seguridad. Y la verja perimetral consideramos... Que ya hay 100 metros, ¿eh? Y otro detalle también que nosotros hemos insistido también en un guardia de seguridad. Tenemos años. Ya. Las hermanas están allí, los pacientes están ahí. Ya que el gobierno no ha ayudado nada en la remodelación. Bueno, atención allá, aquí está su amiga número uno del gobierno. Así que por favor, ayúdenme esa monja. Miren, llamen por favor. Y también empresarios que son de, empresarios que son de allá, que sé, que pueden, qué sé yo, si tienen negocios allá, por ejemplo, pueden decir, mira, yo voy a pagar el vigilante, o sea, yo voy a, ¿verdad? Sí. Lo pongo en la nómina de la ferretería, lo pongo en la nómina de porque en Nigua hay muchas grandes empresas también, sí, y en Jaina. Sí, eso nosotros tenemos que cuidarlo, porque vamos a suponer, si nos van a ayudar con los bloques y el cemento, si no hay nadie que lo cuide, ¿qué va a pasar? Entonces, una vez se llevan la varilla. Se llevan la varilla. Bueno, vamos a dar también un teléfono para que las personas que quisieran llamarles o visitarles, porque hay gente que no le gusta dar su nombre, pero sí puede ir allá en Nigua. Denos también la ubicación. Le vamos a dejar un teléfono, el 809-227-2996. 809-227-2996. ¿Y cómo se llega? ¿Cómo se llega allá? Denme la ubicación, bueno, para el que quiera ir con un camión sin Nigua, avisar. En Nigua, San Cristóbal, el pueblo de Nigua, San Cristóbal, ahí mismo está el Leprocomio, o sea, van las guaguas hasta allá, se cogen ahí. San Gregorio de Nigua, sí. Ah, bueno, sí. San Gregorio, bueno. Sí. Antes de llegar a San Cristóbal, por Jaina que se entra. Por el área de Jaina. Sí. Bueno, como han ido detrás de un pelotero ahí a San Gregorio, pues antes de llegar ahí, ¿verdad? Sí. A mano derecha ahí, sí, vamos a ver. Bueno, aquí hay un amigo del pelotero que va a hacer la diligencia también. Y decirles también, hay la posibilidad de que voluntarios pudieran ir también a ayudar a las hermanas. Sí, sí, eso también, sí, es una buena manera de ayudar. Sí. Entonces, llamar, vamos a repetir el teléfono, ¿a quién llamar? Al 809-227-2996. A Mari Carmo, Sorda Maris, al Samelita, la que estamos aquí, estamos allí, sí, esperando esa llamada. Tantas personas que tienen, que andan buscando cómo ayudar, que están en su casa, que quieren, ¿dónde puedo colaborar? Mire, no es un trabajo fácil, ¿eh? ¿Eh? Es bueno decirle que por algo en la época de Jesús, bueno, pues vivían en las afueras y una cosa tocaban tremenda. La y le tocaban la campana a un leproso para que no, sí, se acerque. Es un trabajo fuerte, pero el que no pasa por ahí difícilmente puede entrar allá arriba. O sea que es importantísimo esta experiencia. Y no quisiera que nos vayamos sin que la gente haga este compromiso. Mañana, en la hora de abrir las empresas y todo eso, que se quede esta dificultad que tenemos, se necesita una mano amiga para los leprosos, existen los leprosos, están los leprosos, y hay muchos que están con las hermanas y hay otros que están viviendo por allí y que muchas familias hasta lo tienen de lejos. Hoy son ellos, mañana puedo ser yo, o puede ser tú, o puede ser usted, y a cualquiera nos gustaría que nos ayudaran. Yo creo que nuestro deber como cristianos es también ayudar al que más lo necesita, sobre todo este tipo de enfermos que siempre, lamentablemente, han estado proscritos por la sociedad. Así es. Y bueno, vamos a, yo sé que estarán bregando con la lluvia y unas cuantas cosas. Mañana, atención allá, nuestro querido amigo Bisonó. Así que le vamos a mandar, mire que lo estoy diciendo aquí, las hermanas le van a mandar una cartica mañana
a nuestro amigo Don Tato y también a Tetelo Bisonó, que tiene allá de los blogs buenísimos que tienen allá, que se lo estoy anunciando ahora por aquí, de esos blogs Bisonó, para que de ahí podamos conseguir una parte de unos cuantos metros allá, ¿verdad? Y de otros hermanos que vamos a tocar esa puerta. También le vamos a mandar una cartica a nuestro amigo Don Juan allá en Agroindustrial Ferretera, Agroindustrial Ferretera. También le vamos a mandar una cartica y, por supuesto, vamos a tocar muchas puertas. Bueno, el tiempo se nos acaba y hay que esperar que la lluvia caiga, pero mire que caiga esa ayudita que se necesita. Mire, eso es una necesidad urgente. No podemos permitir que lo poco que consiguen las hermanas para los enfermos se lo lleven los ladrones. Así que vamos a hacer esa verja. Y el domingo que viene volvemos a hablar de la verja. A ver cuántos blogs se han conseguido ya en lo que va de esta semana. Y las carticas que se van a hacer y todo. Ojalá todos esos políticos que tienen su boronita bien rendida, pues se canteen. Usted sabe la cantidad de políticos que tenemos aquí. O sea que con 10 blogs cada uno cuando viene a ver, lo hacemos. Bueno, hermanas, muchísimas gracias. Son 800 años más y después hablamos. Así es. Muchas gracias. Que serían 1.600 años. Sí. Eso es muchos años, es muchos años. Gracias de corazón. Gracias este es su programa, este canal es también, este canal Televida está a su disposición, nuestras emisoras Radio ABC, Vida FM, disponible para estas campañas. Y vamos, comienza hoy esta campaña y vamos a tener el aviso permanentemente. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Padre Manuel, y gracias por invitarnos. Y que el Señor le bendiga también en todo lo que va realizando, todo para el bien de la humanidad, como decía nuestro Padre fundador, en Dios, por Dios y para Dios. Gracias a la audiencia, la que puede colaborar económicamente y también la que puede colaborar con sus oraciones. Qué bueno. Y sobre todo con su cercanía. Gracias, gracias. Sí. Bueno, ahora con la pausa vamos a pasar donde Lucy para que me le hablen, porque puede ser. Necesitamos vocaciones también, necesitamos ya que se decidan la hija de Ramona, a ver si se deciden en el convento Sor Coral, a ver si se me deciden, que estas hermanas necesitan manos, ¿verdad? Pues se van poniendo mayores algunas y hay que reemplazarlas con muchachas jóvenes. Así que vamos a ver, nos vamos, en un momento volvemos. Más a tu lado donde quiero estar. No me imaginaré una vida sin sentir lo que me puedes dar. Lo que tú eres, lo que hiciste en mí. No hago otra cosa que pensar en ti. Me rindo, me entrego a ti. Solo me limpiaste, me sacaste del lodo. Todo ese amor que cambia vidas, ese que tú me diste, me cambió enseguida. Y aunque sea un pecador, tú siempre me abrazas. Dejas abiertas las puertas de tu casa. A mí no me pesa, es una simpleza reconocer todo tu amor y tu grandeza. Como vela que no se pone bajo la mesa, iluminas tú mi vida pieza por pieza. Es por tu amor que respiro.
tu amor, te ha pasado de flow. Sin tu amor me siento yo como un carro sin motor, como alambres de electricidad sin el transformador. Entonces, ¿cómo no creer en Dios? Si al abrir los ojos sin mirar alrededor, al sentir sin el contacto, si hay frío, si hay calor, entonces vuelve la pregunta, ¿cómo no creer en Dios? Si Él es el creador, el que está sobre los tiempos, el principio y el final de cada acontecimiento, quien manda la remesa en bendiciones a su pueblo, de nosotros el sustento más allá del alimento, de los ricos el sentimiento, de los pobres el consuelo. Por tu amor es que yo canto, por tu amor es que yo vivo. Gracias a tu amor hoy en día yo respiro. Me sacaste del abismo con tu amor de padre, viéndome como a tu hijo, me abrigaste con tu espíritu. Tu amor es lo inexplicable, frustración de los científicos. Es por tu amor que respiro. Mamá, soy el indio Comparí, me quiero desahogar, a ver si los vendedores por fin me dejan pasar. Un llamado quiero hacer a todos los vendedores, presten mucha atención, pero no se me incomoden. Sal de tu casa temprano, ubícate en buen lugar, se parte la solución para que pase el peatón. Respeta los elevados, se hicieron para caminar, búscate el lugar mejor, respeta el peatón. En el 9 de la autopista Duarte, tú no puedes caminar, donde quiera un vendedor y respeta al peatón. En la Duarte ni se diga, en la Mella por igual, en el Conde la misma pela, nadie quiere respetar. Somos padres de familia, vocean a todo pulmón, y yo pregunto al alcalde, ¿es huérfano el peatón? Es ubicarlo en los mercados, esa es la solución, y no ocupando los espacios que son para el peatón. No, no, ahí no se ponga. ¡Ey, ahí no se ponga! Hace 17 años que Estados Unidos sufrió el mayor atentado terrorista de su historia, donde innumerables personas quedaron sin vida, otros heridos e hijos sin familia. Un acontecimiento terrorífico y devastador que dejó un gran dolor. El 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas de New York quedaron reducidas a escombros tras el impacto de dos aviones de pasajeros secuestrados por un comando de Al-Qaeda, además de una aeronave que en el Pentágono dejó casi 3.000 muertos. Una desdicha que golpeó al mundo, donde el símbolo del capitalismo estadounidense fue derrumbado. Un momento de asombro que marcó la población mundial. Este cambió el curso de la historia a más de 40.000 personas que trabajaban en las torres y a las más de 150.000 que le visitaban cada día. La ciudad de New York rindió homenaje a las víctimas de los atentados a las Torres Gemelas. My love. Recordaremos sus rostros, sus voces, sus historias, su coraje y su amor. El futuro de América no está escrito por nuestros enemigos. El futuro de América está escrito por nuestros héroes. Entre familiares, bomberos, policías y funcionarios se reunieron junto a las dos enormes fuentes del peor atentado de la historia que derribaron en pocos minutos los icónicos rascacielos. Ese momento sigue vivo en la memoria de muchos. No hay manera de que se olvide y el mundo sigue llorando a sus víctimas. Lo recuerdan de diferentes maneras. Le llevan flores a las tumbas, pequeñas banderas junto a los nombres de sus seres queridos, grabados en el memorial. Otros hacen misa en su honor. Expresar 11 de septiembre es saber que hay un antes y un después para el corazón de la Gran Manzana.